En esta industria trabajan muchos obreros y yo soy uno de ellos. Hoy vengo al trabajo como todos los días, pero ahora de vuelta de vacaciones. Algo extraordinario. Fui nominado por mis compañeros por destacarme en la batalla de la producción a pasar mis vacaciones en un campamento popular. Ese día recibí la gran noticia. El compañero dirigente me hizo entrega de la carta en que me comunicaban mi designación. Sentí una gran alegría. Me acordé de mi mujer, de mis niños. Después de mi jornada, me fui a la CUT, a la Oficina de Balnearios Populares. Allí conversé con el dirigente, quien me atendió muy bien y luego me hizo entrega de la documentación y la información necesaria. A mi casa a contárselo a mi mujer. Ella estaba extrañada. Luego, la alegría se hizo general. Niños, vengan acá. ¿Saben? El papá nos lleva de vacaciones.
Al día siguiente, todo estaba listo para partir. Prepararnos no costó mucho. Los compañeros dirigentes, preocupados de nuestra comodidad, se encargaban de todos los detalles. Bueno, y aquí estamos rumbo a la playa. Adiós. Adiós a todos y gracias. Había mucha gente, compañeros trabajadores de otras partes con sus familias. Todos contentos, dispuestos a pasar un verano feliz. Las cabañas son muy simpáticas y muy acogedoras. Esta era la nuestra. Y cantamos la canción nacional. Nos fuimos a la playa. ¡Qué rica el agüita! Todos nos divertíamos, jugábamos, saltábamos y chapoteábamos en el agua. Ellos hacían hoyitos en la arena. Y la brisa hacía su parte. Y llegó la hora del almuerzo. La cocina, dotada de los más modernos elementos, estaba en manos de un personal especializado dirigido por dietistas.
servíamos el almuerzo o la comida ordenadamente. Pequeño descanso. Pero ellas continuaban su juego. Y ellos también. Se encargaban de llevar los niños a la playa. Allí jugaban a gusto. Hacían otro tanto. Atendía estos casos como arena en los ojos, cortaduras y quemaduras. Atención siempre oportuna. Gracias. Y llegó la hora de la comida. Nos reuníamos en el gran comedor. De todo, ¿eh? Decía a mamá. Esto se llama obedecer al pie de la letra. Los adultos también estaban felices. Salud. Thank you.
después de la cena no faltaba el cigarrillo. Como tampoco la velada. Chistes, todo improvisado por nosotros. Participaban incluso los niños. Vaya, se nos olvidó. Cualquiera puede olvidarse de una poesía. Bailes donde todos nos divertíamos. El baile terminó y luego llegó el alba. Y comenzaba otro día de alegría y de juegos. Una niña chiquitita, solita, molita, salió de paseo un día, tolín, tolín, tolán. Saca los zapatitos, solitos, molitos, y va con los pies desnudos. Pero el mar nos llamaba a correr y a jugar a la orilla de la playa. Molitos, caminando solitos, tolín, tolín, tolán. La niña va detrás de ellos, solitos, molitos, los zapatos solo van, tolín, tolín, tolán. Los zapatos van corriendo, solitos, molitos, la niña corre tras ellos. Para ellos no existía el cansancio. Alcanza, tolitos, molitos, y se pone a descansar, tolín, tolín, tolán. Una niña chiquitita, solita, molita, salió de paseo un día, tolín, tolín, tolán. Se saca los zapatitos, tolitos, molitos, y va con los pies desnudos, tolín, tolín, tolán. Los zapatitos caminan solitos, molitos. Las competencias les gustaba mucho, igual que las rondas grandes. La niña va detrás de ellos, solitos, molitos. Los zapatos solo van, solito, lindo, lindo. Mientras los niños juegan, los adultos disfrutábamos de las comodidades de la lavandería. Para nosotros existía algo más. Caminar por la playa, un paseo en bote, un recuerdo. La, 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 la. La 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 la
la, la. Llegó aquel día, el de la partida. Algunos rostros tristes, pero en el fondo, todos estábamos alegres. Alegres de haber conocido algo que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de disfrutar. Además, volvíamos con más ganas de ponerle el hombro a la batalla de la producción. Arriba, que ya es hora. Siempre hay algo que decirse, hasta en los últimos segundos. Adiós. Adiós, campamento. Y nuevamente, de vuelta al trabajo. Y así, el gobierno popular junto a la Central Única de Trabajadores ponen en marcha otra de las 40 medidas del programa: organizar y fomentar el turismo popular.